Muy buenos días, el señor don Ernesto. Sí. Hola, buenos días. Le llamamos de reparaciones de móviles. Sí. Vamos a ver, ¿usted tenía el móvil? ¿Se lo han dado ya? ¿No se lo han dado? No me lo han dado, no me No, lo han dado. vale, se lo Ya cuento. ayer cogí una rabieta porque es que ya es mucho ya. Es lo que le llamo porque sé que estuvo usted, digamos, una alteración con las operadoras y con las personas que estaban intentando ayudarle. Y de todas maneras, señor Ernesto, bueno, primeramente cuénteme qué es lo que le está pasando en el móvil, porque tampoco podemos seguir con tanto problema con un móvil. Tema es el siguiente, yo por una primera vez el teléfono observé que no me obedecía a lo que yo le indicaba y entonces decidí llevarlo a la tienda, me lo mandaron, me lo tuvieron 15 días en Madrid por ese ser y entonces me lo mandaron otra vez como que ya estaba arreglado, Sí. pero no me dejaba operar como yo quería. Vale, perfecto. Vamos a ver. Yo es que estoy viendo que ya es la segunda vez que este teléfono móvil viene aquí Sí. y este móvil es que yo lo estoy usando y este móvil está en perfecto estado. Entonces es que yo verdaderamente, y se lo voy a decir, señor Ernesto, ustedes es que tampoco tienen conocimiento ni saben utilizar los móviles, oiga. Ya lo que me hace falta es que ahora usted me llame a mí, lo que usted me llame a mí para decirme que yo soy un inútil con el móvil. Bueno, pues ya esto es para rematar ya la... No, pero Ahora perdóneme. sí que... No, ahora lo tengo usted de arreglar, vamos. Usted diciendo a mí que yo verdaderamente no sé usar el móvil. Yo estoy probando el Sí. móvil y el móvil está funcionando perfectamente. Entonces es que... Sí, o sea, que usted quiere decir que yo soy el inútil, ¿no? Que yo cojo y aprieto para llamar y no me obedece el móvil. Mire, hagan con el móvil lo que quieran hacer, ¿eh? ¿Vale? Y Ya. no quiero que me insulte usted por el teléfono diciéndome que yo soy un inútil, ¿eh? Usando el móvil. No, perdóneme, señor. Yo a usted no le No, estoy... usted me acaba de decir a mí que lo que no sabemos nosotros es usar el móvil. Eso es lo que me acaba usted de decir a mí. Sí, pero ha sido usted quien se ha llamado usted inútil, porque yo a usted no le he No, llamado. usted me ha hecho entender a mí que yo no sé manejar el móvil. Me va a disculpar, Que señor, pero usted ya en lo su que hace trabajo... falta es que usted me vaya a crear a mí hoy, esta mañana, otro problema como el de ayer tarde. Usted lo que tiene que hacer es solucionarme el problema si es que está de sus manos y no decirme a mí que yo soy un inútil, que lo que pasa es que nosotros no sabemos manejar el móvil y no quiero seguir con este Y otra repertorio. cosa que le voy a decir, señor, mire usted, Estoy para usted... harto ya. Hay unos móviles que son para jubilados, que son para que ustedes lo entiendan. Mire, perdone, le voy a cortar, ¿eh? Si me cuelga, le voy a ¿Oye? decir una cosa. Si me cuelga, no le voy a mandar el móvil. Pues no lo mande usted. Vale, se lo No digo lo porque mande tiene... que para mandarlo en esas circunstancias se lo queda usted. Vale, perfecto. No, yo no lo Ya quiero para nada. yo solucionaré el problema por otro lado. Bueno, pues usted... Adiós, buenos No, días. oiga, no me cuelgue. Señor don Ernesto, Sí, el mismo. le voy a pasar un momentito con el técnico que le estuvo mirando el circuito integral. Ya, Le voy a padre. pasar. Este no va a morir de muerte natural, ¿eh? Te lo paso. Mire, cuñado, ¿qué pasa contigo, tío? Es que algún día te la Señor han tragado Ernesto, cuadrada, ¿eh? señor Ernesto, Dígame. que me decía su cuñado, dice, ten cuidado, dice, que es policía, dice, y este te mete a Chirona. Digo, pues habrá que darle un poquito de caña. No me abra ningún expediente. No, negativo, no se preocupe, no, nada. Venga, un abrazo muy Venga, hasta grande. luego. Adiós a los Vale, dos. chao. Chao, 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 chao. chao, 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 Ahí chao. va. Con Óscar Martínez. Dígame. Señora, ¿Sí? sí, que vamos a ir esta tarde a limpiar, a pintar de No, techo. está confundido. Luego a la tarde llegamos para pintar. No, que aquí no es. Ah, pero ¿me quiere dejar hablar, señora? Sí. Quiero decir que esta tarde nosotros vamos a pintar con salón y también la habitación pequeña. Que esta casa no es, que se han confundido de número. Ah, entonces, ¿a qué hora va a estar usted en casa? ¿Nosotros a qué hora quiere que vayamos? Que aquí no es, que se han confundido de teléfono. Aquí, usted dice que quiere que vayamos hoy pronto, ¿a por qué? No, que aquí no es. Que sí, que usted ha llamado antes a mi conductora, que pintora. Que este es el 3016 confundido de ¿Y teléfono. usted qué va a hacer acá? ¿Qué color quiere dar al salón, crema? Dígame. Señora, Sí. se cuelga el teléfono. Que aquí no es, que está confundido de número, que aquí no he llamado a ningún pintor, ¿cómo quiere que se lo diga? Pero usted me dijo que yo por la mañana llamara por teléfono. Bueno, que este número no es, habrán confundido.
confundido. Si esto es un señor que está solo y yo estoy limpiando. Aquí no hay ninguna señora. No, no, pero usted me dijo que pues, llámame pronto que yo voy a pintar a Dios. Pero que aquí no es. Pero si yo he dejado otras cosas de hacer para ir a usted. ¿Y a mí qué me dice? La habrán tomado el pelo. Este... ¿Qué señal anda? Vamos a ver. Vamos a ver, señora. Tú dijiste que yo me fuera con el Jalaba y con los alfiles, que son los del parque. ¿A qué número? ¿Pero qué calle tiene que ir? Pero que usted me dijo que pintara Salona hoy por la tarde. ¿Pero a dónde? ¡Oh, pero usted no me hace tanta pregunta, señora! Pero vamos a ver. Hablo perfectamente el castellano, ¿no? Yo no he llamado a nadie. Esta no es mi casa, yo estoy pintando y el señor que está aquí no va a pintar. O le han tomado el pelo o ha tomado mal el número de teléfono, pero este número de teléfono no es. Consulte a quien haya llamado. Pero yo vengo desde Casablanca. ¿Y a mí qué me dice? ¡Oh, pero usted tendrá que pagar esto! Con Óscar Martínez. Sí, dígame. Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con el señor don Rafael Juan. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Mire, soy el encargado y responsable del departamento de atención al cliente de la cadena de hoteles de. Sí. Mire usted, me ha llegado una circular. Vamos a ver, ustedes fueron con dos hijos, ¿verdad? Sí. Pero uno de los niños, usted lo hizo pasar como un niño pequeño, pero era un adolescente, ¿ya? Tiene 12 años. Ya, pero es que el 12 años es que hemos estado registrando, digamos, la información que me acaban de dar y me dicen de allí de Málaga que usted tenía que haber pagado por la correspondiente instancia de su hijo allí. Lo rellené todo, lo pedí todo en la agencia y a mí me dijeron que con 12 años no había ningún problema. No, no, pero eso es imposible, señor. Tenemos que cobrarle la, por supuesto, correspondiente hospitalidad que ha estado su hijo en la habitación. Tendremos que hacer la reclamación oportuna si ustedes me solicitan ese dinero. Como responsable de este departamento, yo, si quiere usted hacer una reclamación, está usted en su derecho, pero me parece un poco, digamos, intentar abusar ya como clientes ustedes, ¿no? Si intentan pues usted... mire, lo que me parece a mí es que estaba usted teniendo un poco respeto conmigo también, ¿eh? Eso de decirme a mí que estamos abusando ni estamos abusando. La verdad que me estoy sorprendiendo. No, no, pero usted sorpréndase si quiere. Vuelvo a repetirle que está usted en todo su derecho de usted hacer una reclamación. Lo que pasa que yo me siento obligado también a tenerle que decir que me parece que abusan ustedes, y cuando le digo que abusan es que ustedes van a intentar ahorrarse una habitación o un gasto de un niño. Y me parece lamentable y cutre, perdóneme, señor. Mire, no le permito que me diga más que intentamos abusar de nada, ¿eh? Así que cuelgo ahora mismo el teléfono, usted haga lo que tenga que hacer, haga la reclamación que tenga que hacer. O sea, que yo es que no entiendo que me pidan explicación a mí de un hotel... por dos días, al cabo del mes y medio, habiendo presentado toda la documentación. Te repito que es que no lo entiendo. No, no, pero señor, mire, nosotros primeramente lo que hacemos es que no llamamos a nadie para llamar la atención si han metido un niño con la edad que no corresponde, pero estamos hartos de tanta gente que está intentando verdaderamente tomarnos el pelo en los hoteles. Le repito otra vez, yo presenté los cuatro carnet de identidad. Sí, señor. Que los presenté. Vamos a ver, señor. A mí no me dijeron absolutamente nada. Señor, tenemos registrado... de que hay mucha bulla, a mí esa excusa no me vale. No, no, la excusa es que usted... No, no, perdóneme, señor, tenemos registrado en las cámaras de televisión cuando ustedes llegan que se marcha automáticamente con el niño para evitar el control que hay en recepción. Aparcando el coche. Le voy a decir una cosa, y se lo digo de corazón y siendo responsable de un departamento de atención al cliente, señor don Rafael, dejan ustedes mucho que desear. Son ustedes, pues como son, así no me extraña que estén pasando las cosas en los hoteles que están pasando por abusar y por ser ustedes tan mediocres de intentar evitar un niño. Hay que ser cutre en la vida. Que me está usted volviendo a insultar. Mire usted... Esta tarde mismo estoy llamando a la dirección del hotel y le pido responsabilidad. ¿Me da usted su nombre, por favor? Sí, coja mi nombre. Venga, dígame usted su nombre. Don Alberto Ruano. Alberto Ruano. Correcto. Y le vuelvo a repetir, y discúlpeme que tenga que hacerlo con este énfasis, pero son ustedes cutres, cutres, cutres. Espere, que está el director. Ponte tú, como si no supieras nada, como si no supieras nada. Caja, dígame. Rafa. ¿Quién eres? Lole, ¿es tu prima? Ah. ¿Qué
que te estoy llamando del teléfono oculto del instituto, que qué te estaba pasando, otra vez comunicando. Me acabo de llamar. Yo me acabo de llamar al oculto y digo, bueno, pues lo voy a llamar a la oficina. Señor don Rafael. Sí, don Alberto Ruano. Le voy a decir una cosa y se lo digo claramente. Don Alberto Ruano. Que le está gastando una broma a su sobrina con todo el cariño. Su prima. Sí, yo sé que lo hace con todo el cariño del mundo. Su prima Loles. Pero Alberto, dígame. Alberto, que cutre, cutre, cutre. Rafael. Bueno, un beso muy grande a Córdoba entera, ¿eh? Venga, un saludo. Un beso grande, Loles. Vamos a ver ese hotel. Con Óscar Martínez.